Hola, bienvenido a esta nueva edición de Entre Dos Mundos. En el programa de hoy vamos a hablar de la salud del caballo. Hay veces que problemas de salud del animal hacen que nosotros pensemos que tenemos un problema de hierro, empecemos a cambiar hierro, freno, a cambiar la montura, a plantearnos lo que estamos haciendo sobre el caballo, y es meramente un tema de salud equina. Nos vemos después de los títulos y no se olviden de seguirnos en Instagram. Este Instagram. ¿Cómo andas, Sebas? ¿Bien? Todo bien, señor. ¿Usted? Bien, tranquilo con este día nublado. Yo estoy tomando sol. Lo bien que haces, porque la semana pasada estuviste con algún problema con los equinos. No, la semana pasada no. Hace como un mes que me tiene a maltraer un caballo, que se empezó a poner mal en la doma, a andar mal, a invertirse, a querer hasta corcovear o botarse, para que se entienda. Y yo enloquecido, obviamente no cambié hierro, no cambié nada, seguí en la mía, relajado y tranquilo, pero no mejoraba la cosa. Sí, lo vi enojado al sospechoso la semana pasada y algún tema tendría. Finalmente era un tema de salud, un tema que uno no, generalmente cuando trabaja con esto y de esto, es un tema que si no es de pata o de mano no le da la pelota. Así es. ¿Por qué no vamos a la pista y lo vemos en vez de estar hablando acá? A la pista no, vamos a las imágenes porque esto ya nos pasó. Dale, bueno. Vamos. Bueno, pasando en limpio un poco el problema que tuve esta semana, o mejor dicho, hace un par de semanas. Es un caballo que está relativamente domado y comenzó a invertirse, a salirse de la mano, a no quedar en la vertical, a tener problemas de todo tipo, resistencias de todo tipo. Yo no soy de enseguida buscar una alternativa cambiando el hierro. El caballo se notaba incómodo de la boca, pero de alguna manera me eché la culpa a mí. Es algo que los jinetes por lo general no hacemos. Menos que menos hacer lo que voy a hacer ahora, que es mostrar un caballo que está andando mal y que para mí es un caballo que estaba andando relativamente bien. Pero bueno, el problema existió y les puede pasar a cualquiera de ustedes. Resulta que el caballo tenía unas puntas de muela enormes. Son pequeñas deformaciones que se hacen por desgaste natural de los dientes que estaban en los superiores y que tenían este tamaño más o menos. Cuando el caballo cerraba la boca, sobre todo con la presión de la mucerola, se clavaba o sobre el hierro o sobre la encía. Y tenía, pobrecito, dos hablazos. Así que bueno, hubo que limar las muelas una vez que me di cuenta. Tardé un mes en casa de herrero, cuchillo de palo. Y bueno, con ayuda de la veterinaria, el caballo volvió a ser un poquito más normal. Igual el dolor le perdura, digamos, la sensación de dolor, el miedo a que le duela, va a tardar un tiempo en componerse respecto de la doma, pero al no dolerle más la boca, está retomando la confianza. Se los vamos a mostrar desde ahora en las imágenes, el antes y el después. Bueno, en este video vamos a ver cómo el caballo notaba levemente que se molestaba con la cabeza, se molestaba por delante, se trababa de las espaldas, permanentemente intentando quitarse de la rienda, yéndose por delante de la vertical, estaba como acelerado, insumiso, con falta de puesta en mano. Me resultaba muy raro un caballo que estaba relativamente domado, que estuviera tan a la defensiva permanentemente, intentando hacer un apoyo a la izquierda, el caballo defendiéndose con la cabeza, hacia arriba. Bueno, son los momentos en los que uno se cuestiona si hay algo que está fallando en el caballo, en uno mismo, en la doma, en el hierro. Fíjense las reacciones de defensa del caballo permanentemente. Bueno, esto nos hizo pensar que podía haber algún problema físico y evidentemente dentro de la boca. Exactamente así fue. Bueno, acá estamos con el señor, que hemos descubierto que tiene una punta de muela. Ahora se los vamos a mostrar y vamos a mostrar la operatoria de cómo hacemos para quitarlo a través de una lima o de algún implemento eléctrico. Bueno, acá ya estamos con el caballo sedado, no dormido sino sedado, apenas para que se deje realizar lo que vamos a hacer dentro de la boca, que no se enoje, pero relajado, no dormido, apenitas relajado. ¿No es cierto, amigo? Bueno, para esta tarea vamos a utilizar lima, un abreboca convencional de los comunes,
Así que, bueno, vamos a metérselo en la boca, mostrar cómo va. Se introduce dentro de la boca como si fuera un hierro, un freno común. Hacia adentro. Y una vez dentro, va a accionar separando maxilar superior con el inferior. Se ata de ambos lados, sobre todo del lado opuesto, para asegurar que no se salga. Y de esa manera permitirnos trabajar tranquilamente. Herramientas mecánicas. Estamos ya en la etapa post limada de muela, vamos a ver que el caballo está mucho más libre de las espaldas, avanzando con mucho más regularidad, más naturalidad, si bien no está del todo bien porque el temor al dolor al caballo le va a durar un tiempo, el caballo se está moviendo mucho más libremente, entró en el apoyo sin ningún problema, tiene ciertas rigideces, obviamente el temor a los caballos les va a durar, son animales con mucha memoria, ahora va a entrar en un cambio de pie, que hace una semana era impensado, con alguna rigidez, pero el caballo cambia perfectamente, luego vuelve a entregar la nuca, se vuelve a poner en la mano. Bueno, evidentemente hay muchas veces que uno se cuestiona el hierro, la montura, lo que uno está haciendo, y hay veces que hay que recurrir al animal, que obviamente es un ser vivo y puede tener alguna dolencia que nos puede llegar a volver locos a nosotros los que estamos sobre el caballo. Este caballo evidentemente irá mejor y volverá a ser el que fue hace un mes. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado el programa. Gracias por acompañarnos hasta acá. No se olviden que tenemos un sorteo, vamos a sortear un freno, un hierro de los que hace Sebastián, bastante modestitos pero muy anatómicos, muy buenos para la boca del caballo. Yo tengo varios, no me los gané en sorteo, por suerte me los regaló, y son realmente buenos. Así que acuérdense las bases, tienen que seguirnos en este Instagram de acá, suscribirse al canal y en la publicación de Instagram tienen que etiquetar un amigo, y con esas tres condiciones ya están para el freno. Estamos rifando lo que sea. Nos vemos la próxima.